Prabhatarat es una antigua ciudad de la era del Imperio Khmer en Camboya. La existencia de la ciudad se conoce de hace décadas. Sin embargo, gran parte de ella ha estado oculta por el bosque y las tierras. La ciudad fue descubierta por una expedición arqueológica liderada por Jean-Baptiste Echevans y Damien Evans en 2012, con la ayuda de la tecnología de escaneo láser en el aire, llamada LIDAR. El nombre Mahendra Parvata significa montaña de la gran Indra. Se deriva de las palabras sánscritas del gran Indra, un título del dios hindú, y la montaña es una referencia al sitio sagrado, colina arriba conocido como Pon Kulen, donde fue Jayavarman II consagrado como el primer rey del Imperio Khmer en 1802. Mahendra Parvata se encuentra a 40 kilómetros, que significan unas 25 millas, al norte del complejo de Angkor Wat, en las laderas de la montaña de Phnom Kulen, en la provincia de Siem Reap. La expedición arqueológica tardó varios años para encontrar Mahendra Parvata. El equipo anunció sus hallazgos iniciales en junio de 2013. Una característica clave de la expedición fue el uso de la tecnología LIDAR montada en helicóptero para escanear el área de Phnom Kulen y luego transferir a planos el diseño de la ciudad. La fase de exploración involucró días de operaciones de helicópteros. Los resultados confirmaron la investigación en tierra de arqueólogos anteriores. La fase de tierra de la expedición atravesó caminos estrechos y pantanos acuáticos. El equipo llegó a su punto de partida en moto de montaña. Los peligros incluían minas. Inicialmente descubrieron 5 nuevos templos. Usando los datos LIDAR se descubrieron 30 templos, previamente no identificados. Además de los templos, su investigación mostró la existencia de una elaborada red de carreteras, diques y estanques que formaban la ciudad. El doctor Evan señaló que las imágenes de la expedición muestran que el área se deforestó y teoriza que el impacto de estos y los problemas de gestión del agua iniciaron la decadencia de la civilización. La expedición, el equipo, data de los orígenes de Mahendra Parvata hasta el año 802. La expedición de 1936 del arqueólogo e historiador Philip Sten también exploró las tierras altas de Phnom Kulen. Descubrió algunos templos desconocidos y estatuas de Vishnu y describió el aire como la primera montaña del verdadero templo. Pero el área, aunque era la fuente de los ríos que fluyen hacia el sur, era remota. Más tarde en su reinado, el rey Jayavarman II se mudó a Ayodhya, donde murió en 835 d.C., y esta ciudad quedó abandonada.